hacen junto al refugio. Mierda. Lo siento, mano. Esa cosa casi me arranca el brazo. Nunca lo mataré con esta cerbatana. Necesito algo más grande. Solo tengo que llegar hasta ese almacén junto al refugio. Pero Stevens tiene la llave. Volverá con la llave y el transporte blindado. Solo tengo que sobrevivir. Estoy agotado. Descansaré aquí y esperaré a Stevens. De acuerdo. El cine. Voy a por ti.
¡Mierda! ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué quiere de mí esa cosa? Go!
Hay algo raro en esta habitación. Algo que no estoy viendo. Ese soy yo. Por aquel entonces. Mierda. Mierda.
Algo va mal. ¿Por qué me persiguió otra vez esa cosa? Parece que alguien está en apuros.
rodearle. Quizá pueda sorprenderlos. ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Ayúdame! ¡Vamos, tío! ¡Sergio, me oyes! ¡Ayúdame! ¡Hay más! ¡Vienen desde ahí! Me has salvado el culo. No esperaba ayuda. Eres del equipo de búsqueda. ¿Cómo has acabado aquí? Estaba buscando algo. ¿Y qué era ese algo? Estar aquí es peligroso. Ven, hablemos en mi refugio. Tú primero. ¡Vamos! Adelante, aquí no pueden entrar. Gracias de nuevo por ayudarme. Soy Sykes. Sebastián Castellanos. Castellanos, ¿eh? He oído hablar de ti. Sobreviviste a lo de Beacon, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy un programador de STEM, pero tengo otras habilidades. Como piratear sistemas de información. Sé toda clase de cosas que nadie más conoce. Ni siquiera los otros miembros del equipo. Entonces sabes quién es Lily. Sí.
Todos estamos intentando encontrarla, aunque sin suerte por ahora. Para eso estás aquí, ¿no? Eso es. Pero si no puedes ayudarme con eso, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Buena suerte. Espera. Puede que aún podamos ayudarnos el uno al otro. Espero que sea bueno. Mira, aquí hay un montón de cosas que te podrían ser útiles. Puedes llevártelas por salvarme ahí fuera. Si quieres oír mi propuesta, avísame. Están cerradas, pero podría abrirlas si me ayudas. Responde, Kidman. Estoy aquí. La primera vez que vi a Myra llevaba ese uniforme. Creo que me enamoré de ella en ese mismo momento. No quería reconocerlo, pero tras resultar herida, sabía que no podía arriesgarme a no decirle lo que sentía. Era una esposa y madre tan maravillosa que a veces olvido que también era una gran detective. Tenía razón. Sabía que había algo sospechoso en la muerte de Lily. Quiero decir, el secuestro. Debería haberla creído desde el principio. No tenías forma de predecir la verdad, Sebastián. Lo sabes. Soy yo, Kidman. Me alegra saber que sigues ahí, Sebastián. Después de Beacon intenté encontrar sentido a lo que me había pasado. Pero todo el mundo decía que deliraba. U ocultaba la verdad. Empecé a creer que tal vez tuvieran razón. Quizá estaba loco. Me sentía frustrado. Inútil. La bebida era lo único que mitigaba el dolor. Tanto tiempo desperdiciado. Podría haberme esforzado más. Mierda. No te castigues, Sebastián. Cuando Mobius no quiere ser encontrado... No me justifiques, Kidman. La cagué. Mira, Sebastián, no es momento de obsesionarse con el pasado. Ahora tienes que compensarlo. La autocompasión es lo que te condujo a la bebida. Tienes una oportunidad de recuperar lo que perdiste. No lo olvides. Duro, pero cierto. Tienes razón, Kidman. Gracias. Take it slowly.